Hola a todos, aquí estamos en la ITV de nuevo y esta vez he venido con una BMW K1100 RS. Esta es una moto de cliente, ya sabéis que últimamente solo hacemos proyectos bajo encargo. Me bajo la mascarilla para vocalizar mejor y que me escuchéis mejor. Y bueno, está customizada y plaza con manillar elevado, lo que la convierte en una Brad Style. Es una moto de 1100 centímetros cúbicos, 100 caballos de potencia. Y bueno, además de reformada, está restaurada. Como veis, por ejemplo, las llantas están pintadas en un negro satinado. Este tipo de pintura es muy similar a la de los helados. Cuando se pone el chocolate por encima, se queda como súper impregnado. Ya recordáis a lo que me refiero. Por supuesto, me quedan aspectos por restaurar, como estos. El motor todavía hay que darle una limpieza a fondo. Lo que se llama el detallado, el detailing. Aquí también me he fijado justo en el bombín de arranque, pues esta zona está bastante... Mira, paso el dedo rápido y está todavía bastante sucia. Entonces tengo que rebuscar ahí entre las cavidades y reparar y limpiar bien la moto. En cuanto a la customización, empezando por la parte trasera, como veis tiene basculante monobrazo. Saliendo de estos anclajes, iría por este lado. El cableado no hay otra manera que pasarlo próximo. Hay gente que nos recomienda o que nos sugiere pasarlo dentro del propio tubo, poner un tubo vacío. Pero claro, un tubo vacío con cableado sería un tubo muy muy grueso. Entonces bueno, por ahora tenemos este remedio y se podría colocar cableado más estrechito, pero bueno, la solución no es tan fácil y nos vamos arreglando tal cual lo mostramos. Luego ya el típico soporte con las pestañas laterales para los intermitentes. Seguro que echáis en falta el piloto de freno. No hay tira LED, no hay un piloto de freno por ningún lado, sino que son los propios intermitentes que hacen de triple función: posición, intermitente y freno. Luego ya catadióptrico y luz de matrícula, todo el recambio homologado. Aquí en ITV han flipado porque para ver dos contraseñas de homologación, marcajes europeos que están aquí en este espacio, se han tenido que poner la lupa literal. Así que bueno, seguimos comentando. Neumáticos cambiados, a ver que me acuerde cuáles son. Son de medida 150-70 y llanta 18 de la marca Continental. Y se llaman TKC70 ROCKS. El sistema de escape es el original, que está muy bien conservado. Es una cola de escape similar al modelo R100R, R80R y al de la K1 también. Y el satinado de la pintura se ve mejor en la llanta trasera. En la llanta trasera se ve muy bien, ¿verdad? Es una pintura epoxi, que la verdad que es un resultado perfecto, porque es súper resistente y cuando golpean piedras no se raja. Es decir, queda muy robusta. Entonces es un aspecto de restauración. Luego tendríamos el subchasis, que es el original de la K. Esto es original, hasta esta soldadura, y lo que está rehecha es la parte trasera, el típico cierre. Asiento a medida, biplaza. Y la verdad que es muy sencillo, no ha habido ningún tipo de diseño. Y nos ha gustado mucho cómo hemos prolongado este asiento hasta esta altura, ciñéndonos al depósito K1100. Que es el mismo que las K100, K75, etc. Esta subida la hace muy muy bien y hace que sea un asiento muy elegante. Sencillo pero elegante. Pasando al depósito de gasolina, que como he comentado es el original. Está pintado en un color azul oscuro, que la verdad que ha quedado precioso. Si haces un zoom de cerca, verás que coge un color más brillante. Acércate sin problema, ya verás. Y bueno, siguiendo con el manillar, que lo tenemos aquí un poquito más adelante, de la marca Rental, Made in UK. Aquí tenemos el clausor en su ubicación original, velocímetro marca Daytona y los testigos. Este velocímetro ya incluye ciertos testigos como el neutral, pero aquí necesitaríamos algunos otros. Luego arranco la moto, aunque como veis está con el sistema de escape original y eso, que no va a sonar demasiado. Faro. Se llama faro cíclope, en medida 6 pulgadas y media, si no recuerdo mal, igual era de 7, debería confirmarlo. Soportes artesanales, laterales para el propio faro, al igual que para los intermitentes. El guardabarros también es artesanal, aprovechando los soportes de las propias botellas. Fijaos, esto es original, que viene incluido en la botella, y nos hemos arreglado de esta manera poniendo unos soportes de manera aislada, laterales, para soldarlos directamente al guardabarros
y creednos que esto es una tarea que requiere cierta concentración, por decirlo de alguna forma, porque con la soldadura tiene que quedar perfecto en cuanto a distancia a la rueda y centrado en la misma. Luego ya fuelles que se han colocado acorde al grueso de la barra de horquilla. Y bueno, este es un modelo con ABS, que lo indica también aquí. Modelo con ABS, 16 válvulas. La verdad que la moto es una pasada. Me dicen que, según me dicen, llega a 200 por hora. Alguien lo habrá puesto a esa velocidad, pero yo he venido a 120. Y lo dicho, vamos a arrancarla. Quito las luces, botón de arranque. Ya veis que el sonido es súper limpio. La moto tenía en torno a 100.000 kilómetros. Algunos pensáis, es mucho, pero no, no, las BMW K, teniendo en cuenta que son de los años 80, 90, bueno, también las hay hasta la actualidad, por supuesto, pero hablamos de las clásicas. Estas aguantan hasta 300.000, 400.000 kilómetros sin abrir el motor. Y esta es una 1100 de único propietario que ha estado muy bien cuidada. Tenía algún desperfecto estético y ha tenido una muy buena base para modificar. Tiene todo muy buen aspecto, las piñas no se han decolorado, no se ha ido el color, el dibujo. Y aquí tenemos para los intermitentes, pulsaría aquí, se marca desde el testigo y actuaría en esta ubicación el intermitente. Tenemos este del lado derecho actuando, se ve en el vídeo. Y ahora pasamos al siguiente, que lo tenemos en este otro lado. Y aquí estaría igualmente. Y luego los traseros, que son de doble función, ahí se ve perfectamente cómo se separan freno e intermitente. Le voy a dar, he parado el motor. Y si haces zoom o de alguna manera acercas el móvil, verás que están aquí pues las referencias, que pone E1, 50R... ahora me está costando leer y acaba en LED, así que bueno. Hay un problema, he venido para pasar ITV convencional a la moto, lo que es una inspección técnica de vehículo normal, pero también he venido para homologarla. Y pese a venir todo en regla y con recambio homologado bien ubicado, ha habido un problema. Y pensaréis, ¿cuál es? Pues está en este lado, mira. Tenemos un problema con el amortiguador. Es un amortiguador de la marca YSS, que estaba ya cambiado en la moto cuando lo cogimos, pero claro, se ha olvidado al ingeniero anotar la referencia del muelle, de esto negro. Estaba girado así y el ingeniero pues no vio en ningún lado ninguna referencia del muelle, y aquí se han dado cuenta en la propia ITV que la referencia tiene que figurar en algún lado, y efectivamente estaba aquí, al lado oculto. Y que pone aquí YSS 4655240. Entonces, por este dato que nos han rechazado, eso sí, la moto me la puedo llevar de vuelta al taller, donde la tendré hasta que el ingeniero corrija este dato, envíe al laboratorio e igualmente notifique a ITV, en este caso ITV Urnieta, de su corrección. Aquí se queda la documentación original hasta que este cambio revisado y ya pasen todas las reformas a ficha técnica de la moto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, la moto, y como veis, todos los trámites pues pueden tener ciertas complicaciones. Nos despedimos y muchas gracias al cámara por la labor. Venga, un saludo.